¿Cómo te sientes, Pileta? Bien, bien, bien. ¿Cansado? Acá la mañana, no, recién nos levantamos. Y bueno, entrenando para la pelea. ¿Cuál es la primera memoria que te acuerdas del Chino cuando peleó la primera vez? Una pelea amateur que creo que fue la segunda. Que el otro se le vino encima a pelearlo. Era bueno y este empezó a pelearlo y lo cortó y lo tiró. Chino lo tiró. ¿Pensarías de ese día que iba a pelear contra el mejor libra por libra, Mayweather? ¿Que llegaría tan lejos? Y no, ese día no, porque recién empezaba todo y... Pero me empecé a dar cuenta que era bueno. Me daba cuenta que andaba bien. ¿Qué tan feliz estás que ya llegó a lo máximo del boxeo y ahora si cumple y le gana a Mayweather, se va a retirar como un ídolo? No, muy feliz, pero ya a esta altura ya pasa por otro lado. Queremos ganar esa pelea más que nada. Queremos ganar, ya cumplió todo como boxeador, ser campeón del mundo. Y bueno, pienso que esto es el salto más grande que va a dar, así que... Estamos impacientes y esperando esa pelea. Después de esa pelea sí vamos a estar felices. Dile a la gente cuáles son las cosas que no sabemos del Chino Maidana, que tal vez tú sepas. No, cosas privadas, pero cosas, o sea, que le guste. Tranquilo. Le gusta el campo, los caballos. Tranquilo, muy tranquilo. Mucha gente no sabe que Chino es del campo, que le gusta mucho eso. ¿Cuál es su favorito animal? Y le gustan los caballos, todo lo que se relacione con el campo, la cría de vaca, todo eso. ¿Maidana sí monta los caballos? Sí, de chico nació en el campo. ¿Tampoco? Sí. ¿Y tú también? Sí, yo también. O sea, andar todo. Yo nací en la ciudad, pero de chico iba al campo y todo eso. ¿Cuál es tu favorita pelea del Chino Maidana? Es que vi un montón. Y siempre fueron peleas... Duras. Peleas duras. De amateur, cuando era amateur, que empezó a entrar en el seleccionado. Peleó 4 veces con Matisse, peleó con Saldivia, peleó con un montón de boxeadores que fueron buenos. Y siempre fue peleando con los mejores de amateur. Y bueno, esta va a ser la pelea. La de Broner yo sabía que le iba a ganar, Marco a Broner. Fácil. Pero... Tú eras uno de los únicos que pensaba que iba a ganar. No, yo sabía que él iba a ganar por cómo pelea y cómo es. Y sé que le puede ganar a Mayweather también. Lo puede noquear a Mayweather. Pues, es lo que queremos. ¿Tú cuántas veces piensas de eso todos los días? De la pelea del Mayweather. Porque cuando te veo en la pelea te pones un poquito nervioso porque es como tu hermano, el Chino. Sí. No, sé que la pelea es dura y todo, pero estamos esperando que llegue el día. Sí. Está entrenado, está bien, va a llegar bien. Estamos esperando el 3 de mayo nomás. Cuéntame de las peleas contra él y Matisse, ¿cómo eran? Y todo peleas duras. Todo peleas duras, pues son todos boxeadores de nivel. Con todo tuvo peleas duras, con todo, pero las supo llevar a todas también. ¿Y qué le dice a todos los fanáticos, ya que se volvieron fans del, no nada más el Chino, pero también de Pileta? No, que está preparado y que bueno, el 3 de mayo va a subir, como no suben muchos boxeadores, va a subir sin miedo, va a subir a pelear y lo va a ir a buscar.